Hola, miren la gente, acá estamos en lo que es la laguna El Pocotal, nada más y nada menos, en lo que es el departamento de San Miguel, un lugar bonito, un lugar fresco, un lugar donde usted puede venir a disfrutar juntamente con su familia. Y bueno, me acompaña en Fernando. Esta vez solo andamos lo que es Fernandito. Buenos días, Fernando. Así es, pues, buenos días, pues aquí estamos a esta hora de la mañana en lo que es la laguna El Jocotal, y se ve que está el agua súper rica, sabrosa. Y todo lo y, que... Y pues, ¿desde dónde? Desde acá, desde... San Miguel. Oriente San Miguel. Así que, como pueden ver, ¿verdad? Nosotros estamos siempre ahí con todos los poderes, llevándole más, que puedan ver, ¿verdad? Lo que es... Así es. Lo que está en la zona de Oriente, lo que es San Miguel. Así que pero estamos en el Jocotal, yo, pues aquí vamos. Yo siento, Fernando, que aquí como que nace agua, ¿sí o no? Pues fíjate, muy bien, Adonai, bienvenido. Así es, Adonai, mi gente, sean bienvenidos. Siempre detrás de cámara. Nacimiento, o sea, aquí es donde nace el agua para llenar la Ajá, porque exactamente se ve bien cabal que sale el agua. De agua, se puede decir. Ajá. De tantos que ha de tener, me imagino que sí, es que tiene varios, bastante, pero este es uno de los principales que como ustedes pueden ver, el agua está corriendo, y déjenme decirle que dicen que hay cocodrilos. O sea, sí hay, porque sí, fíjate, Fernando, que cuando veníamos entrando se veían como tipo pantanos, así como allá que al otro lado, ¿no? Ajá. Así es, pues nosotros nos encontramos acá viendo lo que es bastante familia ya hay aquí bañándose. Ah, sí. Es que por está buena el agua también. Por primera vez que vengo a este lugar, muy bonito. Y pues, si no me traes me una muy feliz, vea. Así es que mira, qué bonito. Y fíjate vos que yo anteriormente estaba sacando, bueno, ya había sacado contenido en este lugar. ¿Sí? Creo que allí están, pero son de los primeros videos. Que yo saqué un contenido para lo que es mi canal. Tu canal. Y me acompaña Lady Risa. Acá está. Hola, Lady Risa, ¿cómo Hola, estamos? Hola, saludos a todos. Pues acá estamos en la laguna El Pocotal, ¿verdad? Así es. Yo jamás había venido aquí, está muy bonito. ¡Tío! Ay, así me voy es. A meter. Yo también, bo. Así es, porque estamos con la Lady Risa media. Se ríe más de lo que habla, ¿me entendés? Y ella es jampar, pues. A jampar. Así es, pues, aquí jampar estamos con vos, Carmen. Carmen es Lady Risa, ya no es la Carmen 503. Hoy Lady Risa. Ahora es Lady Risa. ¿Dónde? Vamos a contarle lo que pasa con la Carmen jampar. ¡Oh, chica Carmen! La rica, pelada. Está mojada. Mira. ¿Y será que Jorge se va a bañar? ¿Usted no va a bañar ahora? ¿Usted no va a bañar ahora? Sí. Sí, es que ya sale. Así que también puede andar Wilmer. Tiene un buen nacimiento de agua. Y anda también la suscriptora. Blanquita Molina. Molina. Hoy ya no se me olvida el nombre. Así que fuera pecado. Sí. Hasta yo se lo dije. ¿Qué le parece este lugar? ¿Qué le parece este Hola. Lugar? Hola, es un bonito lugar aquí en la laguna del Jocotal. Muy bonito. ¿No había venido por aquí usted, Blanquita? Soy de San Miguel y no conozco. No conocí este lugar. No. Pero está bonito. Pero mire que ese que hay. Ese no es el agua. Sí, esta es la. O sea, digamos, este es el lobo de agua y corre, porque mire el agua se mete acá y de aquí ya no es agua. Se puede decir agua de este. No, agua del. Sí, es manantial. Agua de tuberica. Esta agua no se retiene. Esta es agua nacida. Así es. Así es, pues, aquí muy feliz con la Fernandita. Un cocodrilo, pero pintado, ¿verdad? Así es que yo me también. ¿Y vos? No, yo que quería ver a los... ¿Vamos a ir a conocer allá, Fernando? Vamos a caminar allá, ¿verdad? Vamos a conocer la laguna, porque ahí se mira su redondo. Ajá, eso es lo aquí que aquí es nomás donde... Aquí es nomás donde nace el agua, se pasa para acá y aquí pues ya es lo que es
grande en la laguna. Imagínense que la gente, bueno, aquí viene hasta celebrar su, sus cumpleaños. Su happy birthday to you. ¿Cómo se llama? Posiblemente sí. Es que lo que pasa es que es muy bonito porque ya es turístico, ya viene mucha gente. Y ahorita porque es temprano, yo creo ya más tarde ya viene mucha gente. Sí. Vamos a caminar allá, Cam. Vamos a ver. Así es, pues nosotros vamos a ir viendo para allá. Alex, ahí no se puede pasar, va para las patas. ¿Todos en el suelo o todos en el...? Y me ca... Ahí era. Pero un poquito menos. Caray. Vaya, cuidado, con cuidado. Yo siento que es mejor que... Ahí está. Ay, gracias. Si no mandan a hacer un puente ahí, hablamos nunca. Se me fue el camarón. ¿Qué anda buscando, Carmen? Dice que pescado, dice. Más que me dio miedo porque no lo ya me iba a agarrar y lo dejaste. Y el regalo no lo trajeron. No lo traigo al regalo. Ay, los millones al carro lo dejaron. Pues aquí ustedes pueden venir a celebrar el cumpleaños. Aquí perdí mi chu. Aquí puede regalar una vida. ¿Quién es la cumpleañera, pues? La cumpleañera viene a ver a dónde porque no va a saber con el vestido. Este mayor. Ella debe ser la cumpleañera. Así que mi gente, usted puede venir a este lugar, a la laguna, el Jocotal, ya sabe. Bueno, gracias por ver nuestro contenido, gracias por... Andar turisteando con nosotros. Llegar hasta donde nosotros llegamos. Ya venimos de lo que es San Miguel, Valiente, por cierto. Miren qué bonito aquí, bicho, pero tengan cuidado. Miren, ustedes pueden venir a... Hacer sopa o asar carne. Sopita aquí, ve. Allá tenemos una vaca. Bastante. Y es pantano, fíjense. Un cocodrilo. Así es, pues nosotros acá andamos en este lugar. Yo le dije a los bichos, fíjate, Fernando. Yo le dije a los bichos. Que dice, bueno, dice, no sé si es esta laguna, no sé qué lugar. ¡Mira qué bonito! Y ese es un ganso. O es de semen, ando. ¡Uy, se fue! Yo me iba a agarrar el buche porque lo veía tan estudo. ¿Cómo se llama? Ay, ahí anda un pichiche. Un pichiche. El que está a la par de... Son de los mismos de la carpa. De verdad. El pichiche, ve. Lo vas a ahuyentar, puta. ¿Cuál? Son Fernando los que vimos aquel día, aquella vez que fuimos a por San Marcos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí viene, ve. ¿Y eso qué es? Mira, ya está una pared. Así es, pues. ¿Qué animalito era ese? Fíjate que yo creo, fíjate que había una bien buchuda. ¿A dónde, Fernando? Una garza y dos otros animalitos.
Pero es que aquí está bien rico el clima, por lo sí, que hasta siente. Para dormir se siente rico el clima. Pero este es una laguna, pero todavía hay agua. Es como un pantano, ¿verdad? Pero háganle así. Esto se mueve. Si fuera un día, porque hay agua. Hay agua, ¿verdad? Tiene bastante agua. Ahí está la otra, de verdad. Y aquí va agua de fuego, se siente así, ¿verdad? Esto tiene la frecha. Ha de ser buena para plantar. Sí. Por lo que se ve. Porque ve que llevamos. Mira, mira este, un ternero con... Queriendo tragar, ¿sabes? Y ese blanquito es hija de la madre. Pero nos trajimos una bolsa. Para... Mira, están enamorados. ¿Creen que están enamorados? Qué bonito. Ya pasó a la cosa. Como cuando llega el mes del amor y la amistad y te encuentras tu novia con otro hombre. No, ese le han puesto solo un cacho nada más por lo que se ve, mira. Pero mira, viste cómo el amor va, cómo la estaba acariciando. Es que la está acariciando todavía. Apartate, Carmen. Mira, vaya. Ahí lo saca corriendo usted. Oh, si es que una es macho y la otra es hembra. Sí, la otra es hembra. Así es que vamos a llegar. Están enamorados. Están enamorados. Pero eso no existe. Solo los animales. Solo los animales. Exacto, estamos. No existe. Así es que bueno. El animal humano, ¿no? El volcán. O sea, los hombres. Mira el volcán porque el chivo se ve. Así es que bueno. Mira, mi. Cada vaca. Cuando el amor es sincero y también es pasajero, ¿por qué? Porque el alambre la vaca y a ratito el alambre otro toro ahí adelante, mire. Pero es bien raro porque la vaca amontona al toro, mira. Así es que. Es que ahora. No, pero las dos son hembras. No. ¿Sí? ¿Ve la chichita? No, Fernando. Uno es varón. Oh, no, sí. Sí, las dos son hembras. Fernando. Las dos son hembras. El amor, un amor pero como, que comienza en la laguna, el Jocotán. Pero como la, mira, ve, pero como la Carmen dijo, ¿qué dijo la Carmen? ¿Qué dijiste vos, Carmen? ¿Ah? ¿Qué dijiste vos de la Ah, pues yo les dije a los pichos que... Pero Carmen, calmate. No sé si hay, espérate, déjame que yo... Ojalá mira. Diga algo malo y me arruine el video, que duda. No dice que si vos te metes ahí vas a saber si sos hombre o sos mujer. Fíjate, así que hoy si te metes vamos a saber la verdad. ¿Y si vos te metes? Yo si yo salgo voy a salirle bien ahí. ¡Un chile ya! ¡Tete ya! ¿Ya te metiste? Y ya venía viniendo la vaca. Pero yo creo que sí es cierto lo que dice la Carmen porque mira, vaca con vaca estaban amontonando debajo de este palo. No creo yo. Sí. Ustedes están locos. Lo que pasa es que se quieren como hermanitos. Pero no dice cómo le lambía la oreja. Como quien dice, hermana, estamos tristes las dos porque no encontramos todo. Marido. Pero se y fueron. La llave, Carmen, de fútbol. Vaya, se la dieron. Bueno, pues nosotros acá en la Laguna del Jocotal, en San Miguel, tenemos días de estar grabando en otros lados, pero bueno, hemos venido hasta lo que es el, acá en el Jocotal. El lugar donde nació el amor. De una vaca y todo. La Carmen. Hola, Carmentita. Pues mira, la Carmen, vos. Así es, pues ahora estamos muy felices acá, viendo, conociendo por primera vez. El y aquí donde estamos parados hay agua debajo, porque le hacemos así, suena como que es barriga cuando está patas arriba y ha tomado bastante agua. Blue, blue, pues. Esto ve, agua la cosa. ¿Eh? Así que nos vamos. Así es, y nos vemos en el próximo video, ¿verdad, Alex? Y nos sí, vamos a caminar. Explorando más. Aquí con Blanquita Molina, desde donde, desde San Miguel y la Laguna del Jocotán.